6:46. Muy buenos días. Me encanta saludarte nuevamente antes de que te vayas de casa, sobre todo para informarte cómo nos espera el tiempo el día de hoy. Al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos 17 grados, en el aeropuerto 15, continuando el cielo despejado, ingresa un nuevo sistema frontal en el norte y noreste del país, ocasionando, como ya sabemos, muy bajas temperaturas matutinas. Sin embargo, para el resto de la República, ya por la tarde, las temperaturas tienden a ser bastante calurosas. Tenemos vientos de componente sur en el litoral del Golfo de México. Estas rachas pueden ser de 50 a 70 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas y Veracruz. Veamos el noroeste de la República, y es que tenemos una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, trayendo la presencia de nublados importantes y algo de lluvia en Tijuana, con una temperatura máxima de 21, una mínima de 13. Hermosillo alcanzan los 30, amanecen con 20, Chihuahua 31, Monterrey una máxima bastante calurosa de hasta 38, y en Zacatecas máxima de 28, mínima de 14. Aquí en el estado de Jalisco tendremos un cielo parcialmente nublado y posibilidad de ligeras precipitaciones durante la tarde y noche, sobre todo para la zona de los altos, temperatura máxima de 28, y la zona centro también, aquí en la ciudad de Guadalajara, mientras que para la región de la costa, máxima de 28, mínima de 20, continuando también el cielo un poco nublado, y para Ciudad Guzmán, amanecen con 13, alcanzan 29 por la tarde. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Un cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 32, también puede presentarse alguna llovizna en horas de la tarde y noche, mientras que la temperatura desciende a los 22, los próximos días amanecemos con 15, alcanzando de 31 a 33. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. El aire, Susy Almeida. Con mucho gusto, Rodolfo. Muy buenos días. Vemos a través de la aplicación Waze diferentes puntos en la ciudad. Mañana la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta 3 estaciones con calidad del aire regular. Esto es en Las Pintas con 71 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue Santa Fe con 65, Miravalle con 53, mientras que la estación del Centro Vallarta y Las Águilas se encuentra como calidad del aire buena, Rodolfo. Buenas noticias, Susy, al igual que ayer. Así es. Ojalá y así fuera de manera permanente. Gracias. Muchas personas disfrutando de vacaciones, sí, y nosotros de buena calidad del aire. Así es. Gracias, Susy. Gracias, Rodolfo. Buen día. Gracias, Gorita. Son las 7:41. Me encanta saludarte nuevamente. Antes de que te vayas de casa, vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. 17 grados en el aeropuerto 15, así continuando el cielo despejado aquí en el occidente del país. Pero hay que tener en cuenta que en el norte tenemos el ingreso de un nuevo sistema frontal, el número 42, que, como ya sabemos, deja a su paso bajas temperaturas matutinas, vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México. Estas rachas pueden ser de 50 a 70 kilómetros por hora, especialmente para las costas de Tamaulipas y Veracruz. Como vemos en los mapas de pronóstico y en la imagen de satélite, ingresa humedad desde el Pacífico, lo cual estará trayendo la presencia de algunos nublados parciales con lluvias de ligeras a moderadas en el oriente, centro y sur del país. ¿Qué es lo que tenemos en los estados colindantes a Jalisco? Vemos Aguascalientes, León, Guanajuato y Morelia, Michoacán, temperaturas máximas que oscilan entre los 30 y los 32, con mínimas de 14 y 15 para el día de mañana. Por la mañana, Zacatecas amanecen con 12, Durango mínima de 14, Tepic, Nayarit 18 por la mañana, 32 por la tarde, y en Colima sube hasta los 34 grados. Aquí en el estado de Jalisco, esta humedad que ingresa del Pacífico estará trayendo un cielo parcialmente nublado casi en todo el estado, con posibilidad de precipitación, sobre todo para la zona de Los Altos, donde la temperatura máxima llega a los 28, también para el agua de Chapala, y aquí en la ciudad de Guadalajara, para que lo tengas en cuenta, puede ser una ligera llovizna. En Colotlán, máxima de 28, mínima de 10, Ciudad Guzmán amanecen con 13, Puerto Vallarta y toda la región de la costa, máxima de 28, y ¿qué es lo que tenemos los próximos 3 días aquí en la ciudad de Guadalajara? Continúan las altas temperaturas, 31 y 33 por la tarde, con mínimas por la mañana de 14 y 15 grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Con mucho gusto, son las 8:50. Vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. 17 grados en el aeropuerto 14, continuando el cielo despejado. Vemos en la imagen de satélite que ingresa un nuevo sistema frontal, el número 42, en parte del norte y noreste del país, dejando, además de bajas temperaturas, también a su vez a lo largo del litoral del Golfo de México, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Ligeras lloviznas en el centro, oriente y sur, mientras que aquí en el estado de Jalisco también nos espera un cielo parcialmente nublado, precipitación ligera durante la tarde y noche para que lo tengas en cuenta. Sin embargo, las altas temperaturas continúan haciéndose presentes, 32 el día de hoy, y los próximos días alcanzamos hasta 33, amaneciendo con 14 y 15 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.